Seguramente alguna vez en tu vida has comido de McDonald's. Y pues ahora te vamos a presentar aquí en Lo que te comes 5 curiosidades de esta marca. Disfrútalas. McDonald's es el principal distribuidor de juguetes de todo el mundo. Seguramente si hablamos de juguetes, las marcas que te vienen a la mente son Mattel, Hasbro, Lego o alguna otra. Sin embargo, el primer lugar de distribución se lo lleva McDonald's. En Estados Unidos, el 37% de los niños dijo que su restaurante favorito era McDonald's. Además, el 87% de los niños entre 6 y 7 años y el 80% de los niños entre 8 y 9 años dijeron que el juguete es lo que más disfrutan de McDonald's y el motivo por el que van a ese restaurante. La cajita feliz o Happy Meal fue inventada en Guatemala. Yolanda Fernández, propietaria de un restaurante en Guatemala, se dio cuenta que los niños no consumían sus productos porque las porciones eran demasiado grandes. Así que en los años 70 introdujo un menú infantil con alimentos de menor tamaño y un juguete de regalo. McDonald's tomó esa idea inspirándose en las cajas de cereales y creó la cajita feliz. En octubre de 1967 lo puso a prueba en Kansas City a un precio de $1 y en 1979 se extendió al resto de Estados Unidos. En un primer momento, el juguete no estaba relacionado con licencias oficiales, sino con productos propios. El niño podía elegir entre lapiceros, plumas, pasatiempos, borradores. Sin embargo, en diciembre de 1979, se sacó una línea de juguetes para promocionar Star Trek The Motion Picture, la película. Debido a este éxito en ventas, esas piezas se han convertido a la fecha en objetos de colección. Por eso McDonald's empezó a sacar juguetes inspirados en películas infantiles y series de dibujos animados. McDonald's atiende aproximadamente a 68 millones de clientes por día en más de 36 mil establecimientos, en 118 territorios y países alrededor del mundo. La cadena emplea a 1.7 millones de personas. Este número de personas atendidas y alimentadas representa aproximadamente el 1% de la población del mundo y, en su totalidad, más gente come en McDonald's en un día que la totalidad de la población de la gran mayoría de cada uno de los países de Europa de forma individual. El negocio principal de McDonald's no son las hamburguesas, así es, como lo oyes. Su negocio no es la hamburguesa, sino su negocio principal son los bienes raíces. McDonald's Corporation obtiene ingresos como inversor de propiedades, un franquiciador de los restaurantes y un operador de restaurantes. Aproximadamente el 50% de los restaurantes son operados por otras personas a través de una variedad de acuerdos y franquicias de negocios. El modelo de negocios de la corporación McDonald's es un poco diferente a la mayoría de las otras cadenas de comida rápida. Además de la tarifa normal de la franquicia, los recursos y el porcentaje de ventas, McDonald's también recibe un alquiler ligado a la parte de las ventas. Como condición de muchos acuerdos de la franquicia, que varían de acuerdo al contrato, edad, país y ubicación, la corporación McDonald's posee los bienes donde se construyen los McDonald's. En la mayoría, el franquiciado no es dueño de la localidad de su restaurante y tiene que pagar una renta a McDonald's. Actualmente McDonald's tiene un valor de $126,044 millones. Sin embargo, los inventores del concepto de comida rápida, Richard y Maurice McDonald's, vendieron la empresa al verdadero artífice de su crecimiento, Ray Kroc, por nada más y nada menos que $2.7 millones. Así es, al precio que hoy tiene la empresa, los dueños originales de McDonald's vendieron esta por algo así como el 0.002% del precio actual. ¡Qué buen negocio!, ¿no? Todos estos datos y esta aventura la pueden ver ustedes en la película Hambre de Poder, o The Founder, como fue nombrada en Estados Unidos, en la cual se narra la historia de Ray Kroc
y cómo hizo crecer a este gigante de la comida rápida. Si es amigos, si les gustó el video, regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal para que sigas conociendo datos e historias de lo que comes a diario. Hasta la próxima.